Los empleados municipales, ya vamos a ir ahí, que están intentando defender a Mario Isi. Le preguntaba a Waldo Wolf, que está diputado, ustedes ya lo conocen, está del otro lado. Waldo, gracias por aguantarnos estos minutos. ¿Por qué lo banca tanto el peronismo a Waldo Wolf? Las declaraciones del peronismo bonaerense de estas últimas horas han sido muchas y todas de respaldo. ¿A quién dije? A Waldo Wolf, no. Lo bancan no a Waldo Wolf. Yo este año, me tengo que hacer un examen clínico más profundo. Me mandé varias ya. Bueno, ¿por qué te bancan a vos, Waldo? No, ¿por qué lo bancan a Mario Isi? Bueno, porque tienen un modelo corporativo. También estos días, viste que hicieron un Zoom con Amado Vudú y con Milagro Sala. Amado Vudú se confirmó que se había robado la fábrica de hacer papel, y Milagro Sala la vimos cargando 14 millones de pesos el día de las elecciones del 2015. Entonces, la verdad que, por suerte, en la Constitución está establecido el debido proceso, en el artículo 18, y Mario Isi es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero, viejo, si yo tengo un compañero que dice la barbaridad que dijo Mario Isi, yo, en mi concepción de la política, lo llamo y le digo, mirá, te vas a tener que defender solo. Yo puedo decir que sos un buen tipo. Ahora, explícame qué significa estar hablando frente a tipos que manejan una ambulancia y decirle, dejen de vender falopa con la ambulancia. La verdad que vos me podés decir esto que hacías mención recién. No, no quise decir falopa, quise decir medicamento. Bueno, también es un ilícito que venden medicamentos sin receta en el municipio de José C. Paz. Entonces, la verdad que no tiene explicación. Desde lo racional, desde lo cívico, desde lo democrático, desde lo republicano, desde el corporativismo, para bancarse entre ellos no es casualidad. Esta semana la Oficina Anticorrupción no apeló un fallo contra Echegaray. Estamos tratando de votar en el Congreso, cosa que yo no voy a acompañar, el artículo 11 que le esconde y le enjuaga 16.000 millones de pesos a Cristóbal López para que siga haciendo negocios. Es una política. Este es el plan de Alberto Fernández. La impunidad, la reforma política, la reforma judicial, meter jueces que enjuaguen a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, es el proyecto que ellos sostienen, ostentan, y hay una gran parte de la ciudadanía que los acompaña, sin duda. Yo no conozco a nadie, fuera de broma, que hable de falopa cuando habla de Ribotril, pero bueno, más allá de eso, sí, las imágenes hablan por sí solas. El tema es que ver si la justicia va a hacer algo con esto, y la justicia, sobre todo en estos casos, la Justicia Federal de San Martín, no sé si no es peor que la de Comodoro Py, mirá lo que les digo. A propósito de eso, Waldo, se viene un intento del gobierno por reformar la justicia federal y, sobre todo, para mí lo más trascendente, por cambiar la composición de la Corte o modificar la Corte. ¿Qué pensás sobre eso? Sobre todo teniendo en cuenta que uno de los nombres, y esto lo anticipó acá Cecilia Deván antes que nadie, desde mayo que lo viene diciendo, uno de los que va a estudiar el cambio de la Corte es el abogado de Cristina. Nada, que nos dejen de cargar. La gente tiene que saber que la República ya está perdida. Hay que ver si la recuperamos. Hay una parte de la ciudadanía que permite todo, que cree que todo es gratis, que después se quejan cuando nuestros hijos nos venden droga, pero aparece un intendente del conurbano diciendo que vende falopa y lo minimizan. Se quejan cuando nadie viene a invertir al país. ¿Quién va a venir a invertir al país si nosotros tenemos una moratoria con un tipo que debe 16.000 millones de pesos, se la metemos adentro de una licuadora para lavársela? ¿Cómo no se nos van a reír? ¿El plan de la moratoria vos crees que está hecho para Cristóbal López? A medida, absolutamente. El artículo 11 a medida. A medida. Le explico a la gente, esta semana se los voy a explicar en un videito. Le explico. Cristóbal López, se le mandó a la quiebra la empresa de él, Oil Combustibles. Antes de que vaya a la quiebra, vendió una parte y entraron 100 millones de dólares, que son hoy unos 14 mil millones de pesos. Eso está en un juzgado, en una cuenta, en un juzgado, 100 millones de dólares. Si va a la quiebra, esos 100 millones de dólares vienen al Estado. Podemos hacer cientos de hospitales y de escuelas. ¿Qué dicen? Que los 16 mil millones de pesos que debía, que debía, con aportes que no hizo, sobre retenciones que hizo cada vez que cargábamos combustible, le dicen, ahora acogete a la moratoria y estos 16 mil millones de dólares, estos 16 mil millones de pesos, pagalos en 20 años.
Pero mientras tanto, se bate los 100 millones de dólares para seguir comprando empresas como T5N, para que después me puteen a mí, para que después me saquen mi nombre mal escrito a propósito para hacerme bullying y a toda la oposición. Así que sin duda que hay un proyecto de impunidad consagrado por Alberto Fernández, que hoy es el gerente de Cristina Fernández de Kirchner, que vino a limpiarle las causas y bueno, hay que hacerse cargo de eso. Y lo de, la Corte, ¿cuál va a ser la posición de Juntos por el Cambio? Y te lo digo porque yo sospecho que no van a ser tan juntos como vienen siendo. Yo sospecho que algunos sectores de Juntos por el Cambio va a apoyar la posibilidad de reformar la Corte. ¿Qué nos puedes decir? No lo sé, no lo he discutido adentro todavía, pero yo hay ciertas cosas y muchos de mis compañeros que no negociamos. Vamos a la discusión adentro y no tengo absolutamente ninguna duda que aquellos que juramos por la Constitución Nacional para no permitir que se consagre la impunidad, vamos a estar en contra de que un traje a medida de Cristina Fernández de Kirchner, que ya lo dijo cuando estuvo en Comodoro Py la última vez, recordarás vos que dijo claramente, se atrevió a decir algo que ni siquiera se atrevió a decir Fidel Castro. Fidel Castro dijo, la historia me absolverá. Ella dijo, la historia me absolvió. Ella necesita autoindultarse para limpiar su nombre y acallarnos a todos. Vos sabés que hay muchos periodistas con miedo de no decir las cosas como son. Sabés que hay muchos ciudadanos con miedo. Mirá lo que les pasó a ustedes en José C. Paz. Uno no puede decir lo que piensa. Preguntale a Viviana Canosa, que el presidente le tuitea, le escribe por WhatsApp en privado. Así que tendremos la discusión adentro. Sí, yo te digo, nosotros acá decimos lo que nos parece, no me siento presionado para, más que siempre, siempre hay tensión. No me referí a vos. Entiendo, hay otros que han recibido muchas más agresiones, por supuesto. No me referí a vos, pero así como ustedes manejan el off, nosotros también, vos sabés que yo soy un muchacho de código, manejo el off. Hay mucho periodista con miedo. Así que daremos la discusión adentro. La verdad que yo no vine a la política para consagrarle la impunidad al kirchnerismo y puede ser que me toque perder. Lo que no voy a perder es la dignidad. Acá estamos viendo, Ceci, cuando quieras la sumamos a Ceci Devana, porque Ceci trajo acá los nombres, insisto con esto, perdón, Waldo, que te meta en este autochivo, pero Cecilia lo viene contando antes que nadie. Los nombres de los que van a integrar en la comisión esta... Vení de este lado, a ver. Vení de este lado. Me cruzo, la comisión para reformar la Corte. Y tenés Omar Palermo, Inés Weinberg de Roca, Enrique Basigalupo, Andrés Gil Domínguez, Carlos Arlanián, Gustavo Ferreira, Marisa Herrera, Hilda Kogan, Claudia Sdar... ¿Dije bien? ¿Star? Sí, es verdad. Es una de las integrantes de la Corte Suprema Tucumana. Bueno, María del Carmen Bataini y Carlos Veraldi, el abogado de Cristina. La presencia de Veraldi, Waldo, ya le deslegitima todo. ¿O te parece que...? Porque hay tipos que... No sé, Andrés Gil Domínguez es un tipo súper respetable. Bueno, hay un montón. Ahora lo vamos a repasar nosotros. Pero seguramente van a poner gente... Muchos de ellos son muy respetables. ¿Qué pensás? No, yo no dudo de la honorabilidad de nadie. Yo quiero ver el proyecto. Mirá, la coalición cívica le pidió a Alberto Fernández que informe si él fue o no fue asesor de Oil Combustibles ahora que se va a tratar la moratoria en diputados y todavía no contestó. Así que yo de la honorabilidad de los que están, la verdad que ni siquiera tengo que dudar o no, yo quiero ver el proyecto. Y lo que está claro para mí y para gran parte de la ciudadanía, yo sé que hay una enorme parte de la ciudadanía que no le importa, es la consagración de la impunidad. Todos sabemos, mirá, hoy leí un posteo de un tuitero. A mí me gusta mucho Twitter, aunque al presidente no le gusta que los políticos tuiteemos, ¿no? Un encercenamiento a la libertad de expresión. Pero hay que seguir tuiteando. Tampoco... ¿Qué te bloqueó? No, yo voy a seguir, dicen, Yo te agradezco. ¿Te bloqueó Alberto? No, Alberto me bloqueó hace rato. Pero tiene derecho, está en el reglamento de Twitter. Me puede bloquear, no tengo ningún problema. Hace cosas peores que bloquearme, como decir un día que está a favor del memorándum, un día que está en contra del memorándum, como decir un día que no tiene plan, otro día que tiene plan.
como decir un día que está en contra de la expropiación, otro día que está a favor de la expropiación. Es que esas cosas hay que discutir, hay que discutir las cosas de fondo. Sí, el problema sería que bloqueó a Waldo Wolf, la verdad que este paraíso andaría bárbaro. Tenemos un presidente que hoy ha perdido credibilidad, es un gerente de Cristina Fernández de Kirchner y está trabajando para que ella tenga impunidad. Te ponen, mientras tanto, vos viste el video que hicieron en Casa Rosada para que te quedes en tu casa, pero ellos avanzan con la impunidad a todo trapo, no descansan un solo día a favor de la impunidad. Así que decirte que no es una cuestión de nombres, es una cuestión de proyecto. El proyecto está clarísimo, yo estoy con muchos otros del lado de que lo vamos a pelear y los vamos a denunciar, porque lo que nosotros no podemos perder es la identidad. Y nosotros, estoy convencido que de los televidentes que nos están viendo, los 10 millones de personas que nos votaron a nosotros como oposición, nos votaron para que seamos oposición, para que denunciemos, para que interpelemos, para que mantengamos los equilibrios de los poderes, para que no permitamos que se lleve impuesta la Constitución. Sí. Mirá, como ellos no pudieron borrar las pruebas,